claros ganadores ni perdedores, un tenue debate muy, muy sometido a una estructura que buscó evitar tal vez excesos en las formas o cuidar a los candidatos. Bueno, de a poquito se va aprendiendo porque, por ejemplo, el derecho a réplica me parece que se quedó corto con 5 posibilidades para cada uno de los candidatos y la verdad, por debajo de las expectativas de casi todos quienes hoy analizamos lo que pasó ayer. Economía, derechos humanos, creo que estaba incluido el tema de seguridad, la convivencia democrática, bueno, varios ejes, sobre todo el económico, tal vez fue el más destacado. Claro, la Argentina tiene muchas deudas en lo económico. Y allí aparecen algunos detalles. Por ejemplo, vamos a ir repasando algunas declaraciones. La más llamativa fue la de Miriam Bregman al principio, cuando dijo que Milei, más que un león, es un gatito mimoso de los empresarios. La escuchamos. Milei llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias. La verdad que estuvo oportuna Bregman, hay que reconocerle que bueno, también en algún momento le dijo a Massa que había sacado todo de Twitter. Bueno, una de las más picantes del debate. Creo que igual todos por debajo de las expectativas. Milei cuidando la forma, haciendo caritas, ¿viste? Había memes de todo tipo. Sobre Milei, que no parecía Milei, porque estuvo tan contenido por las formas que de algún modo, en algún momento, fuera de aire, se enojó cuando Massa le hizo una pregunta, pero eso no quedó registrado. Y la verdad que necesitamos conocer a los candidatos en su dimensión humana, no tan acotados como ocurrió ayer. Y la verdad que no pudimos ver ese rol. Pero bueno, ¿vos querés decir algo, Belén? No, que la frase de Miriam Bregman justamente fue la primera que se convirtió en tendencia cuando inició el debate, ¿no? Y bueno, sí, a partir de ahí una catarata de memes que fueron surgiendo con los distintos candidatos. ¿Qué impresión te dio el debate? Muy lavado, me parece, todos muy estructurados. Creo que nos había quedado un poco la misma sensación la semana pasada con el debate porteño, pero es esto, ¿no? De un debate muy estructurado, uno ve quizás debates en otros países como un poco descontracturados, que dan más para el mano a mano. Quizás eso se dé en un escenario de balotaje, pero bueno, quedan algunas cuestiones sin responder. Esto de que sí, las réplicas se agotaron muy rápido, ¿no? Entonces después uno esperaba que exista réplica y eso no sucedía, ¿no? Se daba ese debate, creo que todos estamos esperando. Pero bueno, sirve un poco para poner algunas de las principales cartas de cada espacio sobre la mesa. Massa quedó bien. Massa tiene una cara, digamos, inmutable. El tipo, le podían decir lo que estaba ahí parado. Sacó barata, me parece, ¿no? Digo, hay muchos datos que se podrían haber Los equipos de asesores de todo el arco opositor no aprovecharon lo de Insaurralde. Para mí un error de... Ayer era comunicación política. Ayer no vemos... O sea, lo de ayer era pura comunicación política, pura imagen, pura gestualidad. La gestión no la sabemos, o sea que podían decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa y aprovecharlo y no lo hicieron. ¿Qué te pareció el debate? Sí, lo mismo. Yo creo que la idea fue sostener lo que ya tuvieron en las elecciones, no perder lo que lograron. Y me parece muy poco tiempo, 2 minutos, para que nos expliquen cómo van a hacer económicamente para cambiar el momento que nos toca vivir, ¿no? O sea, es como si nosotros, yo ahora, por ejemplo, yo tengo una estructura, un guión, hay toda una producción trabajando en este programa, y es como si yo no pudiera preguntarte a vos, porque haces deporte, una opinión. Entonces, tenemos que tener cierta... Sí. Porque si no, perdemos la naturalidad de lo que hacemos y de lo que somos. Y me parece que a esta altura es fundamental eso. Un comentario, la naturalidad en una expresión, una opinión, diciendo que es una opinión, la información más pura o más neutral cuando corresponde. Y ayer se vio... O sea, buscaban evitar el error. Sí. Estaban tan acatorados que algunos dubitaban y estaban tan coachados que algunos leían y entonces cuando vos lees, si lees todo el tiempo, cometés errores. Y me parece que cuando se hizo natural en algún momento de preguntas,
pareció un poco mejor, pero flojo. La verdad que creo que los dos ganadores me parece que son los candidatos que han recibido menos votos en las PASO, ¿no? Tanto Schiaretti como Miriam Breckman, que quizás con menos que perder en este debate, sí, pueden captar un poco más lo de Schiaretti el electorado. Lo de Schiaretti fue... Hay un meme que dicen, che, ¿dónde? Díganme dónde está la provincia de Schiaretti, así me voy para allá a vivir. El país de Schiaretti. A mí me da la sensación que el debate no marca ninguna tendencia en cuanto a la... la elección de algún candidato. No le aportó al que está indefinido, voy por acá, voy por allá, por el debate en sí, ¿no? Bueno, pero buscaba captar a indecisos, hay más de 11 millones de personas que no votaron, que pueden verse seducidos, por eso tuvo tanto encendido, había expectativa de ver. Al principio, lo institucional, dije, esto es un país en serio, cuando viste la presentación, la forma, la regla de juego, vamos a tener un juego... Dije, qué bueno, y después se fue diluyendo todo y quedó en la forma. Escuchamos a Milei, justamente, que fue uno de los que... A ver, lo vi... No quiero usar ningún adjetivo. Lo vi por debajo de la expectativa y por debajo del perfil de Milei. Lo escuchamos. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Y parece que estás poco informado. Porque sabés que yo había pedido perdón por eso. Y lo volvería a hacer, porque no tengo problema. Porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. Déjame hablar, que tengo el sonido y el tiempo corriendo. Sé respetuoso. Otra cosa, además, una de las cosas que dije, que si el Papa quería venir a la Argentina... se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica. Por lo tanto, dale, deja de chicanear y dedícate a bajar la inflación y terminar el gobierno de manera decorosa, dale. Bien por la producción que recortó este momento que tuvo clima. Porque Massa en silencio diciendo, pedilo, pero no tenía el micrófono abierto, diciéndole que pida perdón. Después fue corregido por eso, diciéndole, mire, cuando habla cada uno, el otro no puede hablar. Y la respuesta de Milei, que salió bastante bien del tema, ¿eh? Porque fue buena la pregunta de Massa en ese aspecto, me parece, así que es un buen momento. Y tenemos a Bullrich también, en uno de sus momentos, la escuchamos. Milei, cuando las madres y los padres del país pedían a gritos abrir las escuelas, vos... en los canales de televisión gritabas, que no se abran, nos vamos a contagiar. No te importa la educación. Andá con el voucher a La Puna, donde hay una escuela. Andate al sur del país, a cualquier lugar. No conocés la Argentina. Planteás un modelo que solo puede ser planteado en la ciudad de Buenos Aires. El país es más que la ciudad de Buenos Aires. El voucher, lo único que va a lograr es más desigualdad. Nosotros defendemos la escuela pública. Acá Bullrich estuvo bien, sin leer, mucho mejor, más natural, más Bullrich. Y las caras de Milei, si uno le pone la música, es impresionante. Yo creo que alguien va a hacer un clip de todas las caras de Milei cuando le preguntaban. Otro buen momento del debate. Pero hubo pocos, hay que contabilizarlo. ¿Nos queda uno? Más hablando de Insaurralde, poco, pagó un costo recontra barata. Kicillof y Massa agradecidos de que el tema Insaurralde casi no ocupó espacio en el debate de ayer. Mirá. ¿Una opinión sobre el escándalo Insaurralde? La semana que viene un nuevo capítulo. Que estoy tranquilo por haberle podido contar a los argentinos lo Insaurralde, que... Una precisión sobre el escándalo Insaurralde. Cometió un grave error, renunció y tiene que renunciar a la candidatura también en Loma. ¿Cuántos Insaurraldes hay en la política argentina? ¿Cuánta obscenidad de la que nos mostró y nos enteramos el fin de semana tras el escándalo del Chocolate Gate, las tarjetas, ¿no?, de la corrupción, tras el escándalo de Batakis en el Banco Nación con Pitti la numeróloga y la subgerenta Barros duplicándose el sueldo? ¿Cuánto más hay de esta política? ¿Hasta cuándo podremos soportarlo? Bueno, Kicillof respondió, dice que quiere anular la jefatura de gabinete, que no es marketing de la honestidad. En fin,
vos entenderás todo. Lo cierto es que, bueno, vamos a tener una segunda parte del debate el domingo que viene en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que van a aprovechar todas las malas calificaciones que obtuvieron en este primer debate para mejorar la performance. Cada uno tomará nota de eso, le corresponde a ellos hacerlo. Y este será uno de los temas a tratar durante esta semana, que seguramente se calienta de cara a las elecciones. Empezamos octubre, hoy es 2, faltan 20 días para las elecciones. En materia económica, todos los candidatos coincidieron en el panorama, ¿no? En la descripción de la problemática, pero pocos llegaron a dar alguna solución o alguna respuesta en qué se va a basar su plan. Y en relación al candidato y ministro de Economía del actual gobierno, Sergio Massa, algunas definiciones pueden llegar por su ministro de Economía, ¿no? Algo sabemos del gabinete de Milei, también sabemos que la candidata de Juntos por el Cambio lo nombró a Melconian, ¿no? A Carlos Melconian como su posible ministro de Economía, pero todavía en el entorno de Sergio Massa hay mucho misterio. Se habló mucho de Guillermo Michel, que si bien no es economista, es una persona que está ocupando un cargo muy fuerte en la aduana y también en la unidad de negociación de precios, que es, bueno, una unidad que media con las empresas, con el sector privado. Pero bueno, Michel, por su perfil mucho más técnico, no sería el candidato indicado. Sí, seguramente va a ocupar un lugar clave porque es quien está, de hecho, armando todas las últimas medidas que nombró Sergio Massa. Lo que sí, ahí empieza a haber, bueno, un apoyo muy fuerte en Roberto Labaña, que es un hombre clave en el ala del Frente Renovador, ¿no? Es una de las personas que fundó junto con Sergio Massa este Frente Renovador cuando muchos salieron de lo que fue el kirchnerismo. Roberto Labaña, economista que, bueno, que viene con mucho antecedente en lo que tiene que ver con gestión de deuda. Y bueno, y la Argentina de cara al 2024 también va a tener un escenario donde va a continuar siendo la deuda internacional uno de los pasos clave. Se habla de Roberto Labaña como un gran ministro que esté monitoreando lo que son las políticas. Hoy en día quien está dentro del gabinete económico es su hijo, ¿no? Marco Labaña, que está al frente del INDEC. Y también se empezó a hablar en las últimas horas de una posibilidad de acuerdo con Martín Redrado, que si bien Redrado, que hoy en día está como asesor en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue nombrado por Horacio Rodríguez Larreta justamente cuando estaba también en la disputa de cara a las PASO en la interna. Pero bueno, Martín Redrado dijo que todavía no, que él no tiene ningún acercamiento con Sergio Massa. Sin embargo, la semana pasada hizo declaraciones que llamaron la atención, porque bueno, habló de que estamos lejos de una hiperinflación. De alguna manera, los comentarios que hizo Redrado se leyeron como un guiño a Sergio Massa en materia de inflación y las condiciones económicas. Por lo tanto, se abre ahí algún paradigma y alguna posibilidad de que se sume al gabinete, al posible gabinete, y esperamos que en estos días seguramente haya novedades, porque ya los candidatos tienen que empezar a dar prioridades de cómo van a armar su gobierno. ¿Redrado con Massa? Se está rumoreando. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo? Massa dijo... Viene desde el peronismo. Es... Sí, sí, estuvo en el Banco Central de Cristina Fernández. Se fue muy mal, claro, del gobierno de Cristina Fernández. Sí. En su momento. Sí. En fin, anda por todos lados, ¿no? Se pone todas las camisetas. Bueno, se plantean gobiernos de unidad, Hugo, por sí, eso. Sí, sí, sí. Hermoso.